conociendo a las leyendas. Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy estoy súper contento. Vamos a platicar, a entrevistar, como usted le quiera decir, a una figura, pero una figura del fútbol mexicano. Nada más y nada menos que Isidoro, el Chololo Díaz. Él nos va a platicar una cantidad impresionante de juegos, de anécdotas. Estamos en su casa y es un museo de fútbol. Gracias a Legends, que se ocupa de todos los jugadores de diferentes especialidades, y en este momento, pues la verdad, me siento muy contento de estar aquí junto a una superfigura. Isidoro, muy buenos días y buenos muchas días. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en tu casa. Es un placer, profesor. Ya sabe que se le admira y se le respeta. Muchísimas gracias, Isidoro. Tuvimos la oportunidad, bueno, él una estrella y yo un peón, pero jugamos juntos algunas veces. Claro, y ahí estamos. Oye, Isidoro, platícanos, ¿tú naciste en Acatlán de Juárez? Aquí nací. ¿Y dónde empezaste a jugar? ¿En la primaria? ¿Cómo fue? Jugamos con pelotas de esas de trapo, envueltas en las medias de las mujeres. Sí. Les metíamos papel. Pedacera de. No, de eso de la máquina, pedacera de. De cortes de camisa, de. Ah. Y las envolvíamos y luego hacíamos una bolita así. Y de ahí empezaba. Y ahí empezamos a jugar con ella y. ¿Ibas a un parque o en la calle? ¿O no, dónde? No, ahí en el Juárez, en el Club Deportivo Juárez. Ah. Y ahí hacíamos partiditos. En la cancha de voleibol. Sí. Y jugábamos descalzos, imagínense nomás. Jugábamos descalzos y a veces le pegábamos al suelo y. Y dolía. No. Bueno, por eso te hiciste tan técnico, porque. No, pues sí. No le pegaba mejor. No le pegaba bien, no. O me lastimaba, ¿verdad? Sí. Y ahí empecé a jugar aquí en. En Acatlán. En Acatlán, en el Juárez de Acatlán. Juárez de Acatlán. Oye. Y cuando entró el gusano de ver a jugadores de antes, ¿quisiste ser jugador o cómo fue esa inquietud? Aquí venía un jugador, no sé si lo recuerda usted, pero quién sabe, el Pablotas González. ¿Cómo no? El papá de Pablo, que le decían, volteate Pablotas, volteate, y se volteó y... ¡Pum! Eran unos trayazos. Ah, pues él. ¿Él venía te vio jugar? Él venía mucho aquí. Sí. No, mi historia es otra porque me vieron jugar y me hicieron. ¿Quién te vio jugar? Pues algunos directivos del Guadalajara. Me invitaron a. ¿En dónde te vieron jugar? Aquí en el campo de Acatlán. Sí. Y dice. Sí, el muchachito ese. Que andaba jugando de extremo derecho y se presenta en el Guadalajara a tales horas. ¿Pero eso ya fue cuando? ¿Ya estabas tú en secundaria o cómo fue? Pues no, yo tenía como 15 o 16 años. O sea, te vieron ya. Y me vieron y me llevaron. Fue un jueves. Fuimos mi hermano y yo. Entonces. Dijeron, tú sigues viniendo y tu hermano se va a esperar. Bueno, está bien. Entonces fui a prueba un jueves y ya paró el entrenamiento Casullo. ¿El entrenador? El entrenador Casullo. ¿Era argentino? Era argentino, sí. Paró el entrenamiento y le dijo a don Luis Santillán, que era el gerente de ahí. Sí. Dice, mande por la carta de este joven. Y lo quiero a las seis o siete de la noche en la estación del ferrocarril del Puma, porque salimos a México. Ah, no, aquí íbamos a Zacatepec.
Ay, caray, te tocaba el infierno. Hijo de su... El infierno, el Zacatepec. El infierno, Zacatepec. Y luego, pues, Zacatepec tenía un cuadrazo, pues, y puro leñador. No, bueno, estaba Roca. Pues, Roca bueno, no era leñador. No, no. Pero, Cárdenas no era leñador. Lo dirigía Cárdenas, Nacho... ¿no qué? Bueno, sí daba. No, 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 sí, no ni me daba. Diga, profesor. ¿Estaba quién más? ¿Estaba Pedro Nájera? Pedro Nájera, pero no, él estaba en el... América. En el América, sí. Entonces estaba el señor Estaba Roca. El Coruco Díaz, ¿se acuerda del Coruco? ¿Cómo no? El extremo pues, izquierdo. Este es derecho. Derecho, perdón, el extremo sí. Derecho, el Coruco, claro. Que así se llama el estadio. Sí, el Coruco Díaz, sí. El Coruco. Sí. Oye, pues te tocaron puros bravos. No, no, bravísimos, el Gallo Jauregui. No, pero el Gallo no estaba en... Pero estaba en Atlas. No, pero cuando fuiste, que debutaste, estamos en Zacatepec. Ajá. Entonces, ya llegaste a la estación del tren. ¿Quién estaba de portero? ¿No era? ¿No era Camacho? No, no, Iniesta o no sé quién. Bueno, pensé que era Camacho o Iniesta. No, era. No, Camacho. Es que acuérdate que Zacatepec, de ahí brincaban a la América. Sí, sí, pues era la sucursal, yo creo. Sí. ¿Verdad? Sí. Oye, pero a ver... Llegaste a la estación del tren, ¿qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Pues yo iba y me decía, ¿quién me decía la verdad? Dice, pellízcate para que veas que es cierto lo que aquí vas con nosotros. Era el profesor Uriarte. ¿Diarte? Uriarte. Uriarte. Profesor Uriarte, que era el preparador físico del Guadalajara en ese entonces. Hombre. Y ¿qué dijo tu papá cuando dijiste, oye, papá o tu mamá? No, pues mi papá encantado de la vida, era un aficionado del fútbol y más del Guadalajara. ¿Y tu mamá? ¡Ay, mi hijo, tan no, chiquito! No, pues, no, mi mamá, pues, como quien dice, pues, ella nos fincó un carácter más... Explosivo. Más fuerte, más... Fuerte. Más más fuerte, pero más noble. Sí. ¿Verdad? Y ella, pues, también nos... Te ayudó mucho. Nos levantó mucho, sí. Oye, entonces ya llegaste, ya te pellizcaste. Sí. Te fuiste... Me dijo, pellízcate para que veas que es cierto. Le decían que... el tapatío al tren, ¿no? Creo. Pues no me acuerdo. ¿Y ya llegaste a la Ciudad de México? Sí. ¿Y de México? Pero así llegué. Y estaba haciendo un frío, y allá siempre, ya ve que hace un frillazo de la patada. ¿En México? Sí, en México. Pero luego te vas a Zacatepec y hace un calor. El calor, sí, pero allí en México iba yo así como me ve, y pues temblando, pues yo impuesto aquí, pues hace frío, pero no tanto, tan exagerado como en México. Fueron, me compraron una chamarra chillante de color rojo, que me pusieron el Toluco, ¿cómo ve? ¿Y llegas a Zacatepec? Llego a Zacatepec y dice todo lo contrario de... Sí, no, todo lo contrario infierno. De México. Sí, ahí tú... Calorón, el yo infierno. Tuve la oportunidad de entrenar al equipo Zacatepec hace muchos años. Fíjese. Pero a ver, ¿y entraste de titular? Sí, sí. ¿O a la banca primero? No hice banca. Jamás hice banca. O sea, de Acatlán te fuiste y debutas luego. Debuto en Zacatepec a los... ¿Qué? 16 años. Caray, maestro. Lo que es tener suerte. Capacidad. No, bueno, la suerte. Pero la suerte es muy importante porque va la suerte, pero también va la capacidad. Va para, la entonces te vio jugar y sí. Bueno. Sí, ¿quién no? Te tocó? ¿Quién te tocó que te marcara? Me tocó, ¿quién no lo verá? ¿Roca? Roca, no, otro más perro que nada. El, no me... ¿El Grillo Nava? No me acuerdo. No, Roca era una señorita, era... Sí, una dama, porque una dama jugando, era leal. No, era otro, como machetero. ¿Y Lolo te dieron? ¿Mandé? ¿Te Lolo te quisieron dar? Pues sí, pero yo les brincaba. No, pues se cree. ¿Y metiste gol en ese? No me acuerdo, profe, ¿para qué lo voy a mentir? ¿Ganaron, perdieron? Creo que ganamos o quedabas empatados 2-2 o 2-0. No me acuerdo si les ganamos o empatamos. Pero... ¿Qué sentiste cuando entraste a la cancha
en el debut de primera división. No. Nomás me dijeron, tú vas a jugar. Del público, desentiéndete. No hagas caso de los gritos ni de nada. Tú concrétate lo tuyo a jugar. ¿Quién te dijo, Chava Reyes? Estaba yo, Reyes, Mellone, Sabás y La Pina. ¡Uy! Ve nomás, estás hablando de puras estrellas. Jaso y Pancho. Jaso que le pegaba con un fierro. Pancho y luego Jaso también. Y Pancho también, los dos. Y además Villegas, Nuño. No, pues. Villegas, Sepúlveda y Nuño. Buena defensiva. Y el Tubo Gómez. ¿Y no estaba Chaires? No. Todavía no. Jugaban con tres, ¿verdad? Sí, con tres. ¿Y luego dos ¿quién? Medios. Sí. Cinco delanteros. Y adelante estabas tú de extremo derecho. Reyes. Mellone. ¿No estaba Héctor? No, todavía no. Sabás y La Pina. Pues todos sabían con la pelota. No, bueno, profesor, si se equivoca usted es porque de plan no saben jugar. No, jugar con ellos, es decir, pues todos eran tocadores, sí. Todos sabían, jugaban con la cabeza levantada. Sí. Pero el éxito mío también es de que yo entrenaba aquí en Anacatlán, en el campo. ¿Y quién te entrenaba? Y descalzo. ¿Quién te entrenaba? Yo solo. ¿Tú solo? Yo solo. ¿Y ponía los quiebres que hacías? ¿La de Garrincha? Los de Garrincha, sí. No, esa nunca me la aprendí. No, qué ese bárbaro, Garrincho era. Garrincha. No, hombre, uno, y venía otro y otro. Y así se aventaba todos los 11. ¿No? Y después ya estuviste titular muchos años, pero cuando jugaste, por ejemplo, en el Azteca, ¿te tocó? ¿Ya llevabas experiencia? Pues más bien jugamos en el Olímpico, profe. Ah, lado de la Plaza de Toros. Sí, se llamaba Ciudad de los Deportes. Esa, Ciudad de los Deportes. La Ciudad de los Deportes. Híjole. ¿Nacho Trelles era el entrenador del Zacatepec? De la América, se me hace. Ah. Pero ¿cuándo te vieron? ¿Cuándo te llevaron? ¿Cómo estuvo? Nacho fue mi guía, pues. Cuando le gustaba un jugador, llegaba y lo agarraba de aquí. Y llegaba a la mesa y lo me agarraba de aquí. Y Leticia Trelles. Leti, su hija. La hija de él, era amiga mía. Sí, Leti. Es amiga tuya. Y luego me agarraba de aquí. Y yo me sentía más confiado. Fíjate, con ese pequeño toque que te daba el entrenador, tú te decías. Una señal de. Estoy yo lo recibí así, como una señal de aprobación de que estaba haciendo bien las cosas. Qué bueno, ¿no? ¿Verdad? Qué bueno. Y así es. Oye, yo sé que fuiste a tres mundiales. 62. 62 en Chile. ¿Fuiste titular? Sí. Pero me acuerdo que Don Nacho revolucionó unas cosas. Tú eras un extremo derecho natural. Y después él hizo una combinación entre medio volante derecho y terminado de extremo. Y lo hizo contigo, ¿no? Sí. Tipo cuando Zagallo. Hacía la función esa. La función de y fue lo que me dijo Nacho. Ajá. Tú vas a hacer la función de Zagallo. ¿Has visto jugar así con? Fíjate, le digo, no le hace que venga hasta la. Sí, no, pues es lo mismo que hacía Zagallo. Entonces yo venía hasta la defensa y acarreaba balones. No, es que tenés una condición física. No, sí, pues aquí la agarraba, pero pues. Salías a correr al monte. 7 de la mañana. ¿Antes de ir a entrenar corrías? Antes de ir a entrenar, corría. ¿Qué te parece? No, pues es que, profesor, si un jugador quiere destacar, tiene que prepararse a conciencia lo mejor posible. Si quiere destacar. Ahorita en estos tiempos no sé cómo se use la cosa, pero. Ahora hay unos muchachos que están pensando más bien en cómo se peinan. Ah, sí. Y el perfume que van a usar. Y luego la otra es. Termina el entrenamiento y ya están pensando en irse luego. Ajá, sí. Y yo me acuerdo
que Isidoro Díaz se quedaba pum y pum a ¿sí? chanflear. Pero espérame, ponía un niño ahí en la portería, te pones, sí, salían de la escuela, pues la escuela está pegada. Sí. Te pones de portero, sí. Ándale pues, mira, voy a tirarte al marco, pero no te voy a tirar a ti. Voy a tirar al marco para que peguen el marco y se me devuelva. Tú nomás las cosas que no, las que no peguen en el marco, pues me las... Sí, yo se las echo. Ándale pues, no, hasta ahí estaba el niño encantado de la vida. Entonces yo más o menos, de tres cuartos de cancha, de la media cancha, para adelante unos 10 metros, cuando mucho... ¿Fuera cinco. Del área, grande? No, no, mucho más, cerca del área. 30 del metros. Cerca del medio campo. Ay, caray. Entonces tiraba yo, pegaba en el larguero y se me devolvía el campo. Y así. No me digas. Sí, pues así. Oye, no puede ser posible, caray. Y eso era de todos los días, profe, no un día sí y un día no. O sea, pero antes me preparaban unas 10 o 15 vueltas al campo ahí para soltarme los músculos y... Y luego ibas a entrenar con las Chivas. Y luego me iba a entrenar con las Chivas. Qué bárbaro eres, qué bárbaro eres, Isidoro. Y... Oye, ¿por qué te pusieron el Chololo? Por mi abuelo, se llamaba Isidoro también y le decían Chololo. Ah, porque tú, Isidoro Díaz, pues sí, eres muy, muy conocido. Tú dices, Isidoro, el Chololo Díaz, ¡guau! Wow, sí. Todo el mundo te conoce. ¡Hasta en Brasil! En Brasil, sí. Cuando le metiste el gol a Félix. Ah, pues que está ahí. Está, mire. Está ahí arriba. ¿De cuántos metros le metiste el gol a Félix? Pues de media cancha caminé pues que unos 4 o 5 metros. Le hice una iris a Félix y no se movió porque estaba en el área grande. ¿Hiciste una finta? Y no se movió, se quedó en el área grande. Y de un de repente que le suelto el riflazo. Y ya cuando quiso, pues ya no alcanzó a ir. Y ya estaba dentro. Ahí está. En el Maracaná. En el Maracaná y con 200,000 personas allá adentro, mire. Era cuando el Maracaná, había una parte que estaban parados y... Ah, sí, sí. Y eso. Entonces, cabía muchísima gente. Muchísima. Y ganarle a Brasil, en Brasil, en Río de Janeiro, en el Maracaná. ¡Wow! No, ¿qué sentiste cuando le metiste el gol a Brasil, a Félix? Se me perdió el cassette. ¿Por qué? A ver, platícanos. Pues, ¿por qué? Porque me dice, bueno, me felicitaron y yo decía, bueno, ¿y esto qué traen, pues? Ah, no, ¿no te diste se me cuenta? Perdió el rollo. Se ¿no te diste cuenta rayo. Que entró la pelota? Ey, luego me dice, Nacho, ¿qué tienes? Nacho, no sé si voy para allá o para acá, mejor sácame porque a lo mejor le meto un gol a... Se me perdió el cassette, lo que sea. Híjole, se me perdió completamente. Y... No, estás jugando bien, pues. Estás jugando bien, pero no quiero meterle un gol al portero, a nuestro portero. Sácame. ¿Tú jugaste? ¿Estaba Enrique Borja de centro delantero? ¿En esa época? Ahí está. Está Enrique Borja, estaba el Aarón Padilla, Aarón de extremo Padilla. Izquierdo, tú de extremo derecho, haciendo doble función. Sí. Que fue el primero que hizo México. Uh-huh. El Chololo salía de extremo derecho y venía como medio volante, entonces hacía una doble función, pero como tenía una capacidad y además una técnica sí, para quebrar y disparar. Tenía la remedada pues a Garrincha. ¿Se acuerda de Garrincha? ¿Cómo no me voy a acordar a Garrincha? Mané. Oye, Mané, me acuerdo que tenía una sola jugada. Pues sabes era que la tenía las piernas, tenía. Las tenía corvas. Y hacía la finta a la izquierda sí. Y salía. Salía y tú como defensa sabías que iba a hacer esa y te la hacía. Sí, te la hacía. Sí, sí. Si pero Pelé, él sabía, si Pelé no a la hora estado que iba ahí, a hacer. Yo creo que él hubiera sido el máximo de Brasil. Sí, pues. Pelé fue grande por él. Bueno, también porque le daba... Porque se las ponía en bandeja. Híjole, man. ¿Verdad? Tantos y Zagallo. Zagallo era una izquierdo. Hormiga que no paraba en todo el partido. Por eso el viejo Treyes tuvo la visión contigo de hacer esa función. Nachito.
Eso fue en 1962. Sí. Y te voy a preguntar de ese mundial. Me acuerdo que ustedes le habían ganado a Checoslovaquia 3-1. Y luego les tocaba el último juego contra España. ¿Estamos de acuerdo? Contra España, sí. Y y en el último minuto, sí, Peiroz nos metió el gol. Pero me acuerdo, yo estaba viendo, ¿no? Don Nacho corrió y les dijo. Se metió a la cancha. Se metió a la cancha y interrumpió el partido. ¿Y qué le dijo? Sáquenla, sáquenla. No, sí, sáquenla. Llegó y agarró el balón. Bueno. No, era muy inteligente Nachito. Y bueno, pero lo desobedeció. Fue del Águila, ¿verdad? El que la centró. Alfredo del Águila. Alfredo la centró y don Nacho le decía, que venga echa. Héctor, que venga Héctor. No, dice, échala para afuera, ya falta un minuto. Y no lo hizo. Despeja la defensa. Santa María y, le pega en la cabeza. Y luego le cae a... Agento. Corre por la banda. No, ni quien lo alcanzara. Pero le tiró una barrida ¿Del muro? ¿O quién? Cárdenas y del muro. Ah, no, pues... Y no le dieron. No. Llegó y se entró. Y entonces, ahora le llaman recorridos. Antes era coberturas. Ajá. Le cayó al gallo, ¿no? Al gallo Jauregui. Y el gallo la peinó hacia atrás y llegó Peiró y gol. Y con ese gol nos ganaron. Fíjate, habían hecho 3 puntos. Sí. Si hubieran empatado con España, eran 4 y pasaban a la siguiente ronda. Me platicó todo esto el señor Treyes y me decía, me quería yo morir, porque le dije, no entres. Santa María era un jugador uruguayo nacionalizado español. Español, sí. Híjole. Sí, porque Nacho le decía, échala para afuera. Oye, Nachito, podemos meter el gol. No me acuerdo quién le dijo. Que le eches para afuera, hombre. Ya faltan, ¿qué? 4 minutos. Híjole. No, podemos aprovechar. La centró. Y tómala. Un descabeció, no me acuerdo quién. La agarró gente y... Santa María. Oye. Agárralo, pues. Agárralo. Fue una tristeza de su cara. Y después llegas aquí a México, después, y empieza esa gran era del campeonísimo. Que podrán decir misa cualquier gente. Sí. Pero está escrita la historia de esos grandes jugadores que si tú quieres recordármelos, en la portería... Jaime Tubo Gómez. El Tubo, que era un gran voleibolista. Sí. Y era el único extranjero. Sí, extranjero porque era de Colima. De Manzanillo. De Manzanillo. Todos los demás eran tapatíos. Salieron de Jalisco. Sí, sí. Entonces, estaba el Tubo. ¿Quién estaba de...? Nuño. Sepúlveda y Villegas. Se jugaba con 3. La experiencia. Qué jugadores. Sepúlveda del Sutaj, creo. No sé. Sepúlveda del Sutaj. Sí. Ah, fíjate, también del Sutaj salió Chava Reyes, ¿no? Sí, también. Chava Reyes. Sí, pues el papá... Héctor Hernández también, ¿no? No, Héctor Hernández salió del Oro. Del Oro. Acuérdate. Sí, tienes razón. Del Oro. Y luego, en la mitad de la cancha estaba Jasso. Pancho Flores. Y Pancho Flores. Y los dos, defensa, de medios volantes. Y ponen unos riflazos. ¿Qué? Nos, póngase ¿quién le pegamos? Póngase fuerte de barrera, ¿no? ¿Pancho o Jasso? No, por los dos. Le pegaban. ¿Ni a cuál ir? Y luego, por el lado derecho, Isidoro Díaz. De centro delantero, Mellone. Reyes Mellone y... Sabás. Y Sabás. Y La Pina. Y Sabás. Y La Pina Arellano. Sabás, me acuerdo. Se marcaba foul. No como ahora, que se tardan 10 horas en que ponen el listón. La cosa cal. Esa que el que pinta, el cal, árbitro. Pues, y que, de ahí para allá. Llegaba no. Sabás, ¡pim, pum! ¿Eh? Y luego, y él era el que... Pues, sí, este, se le encendía, pues. Sí, rápido. No. Excelente. Sí, era una cosa muy...
Y para eso necesitaban acá estar bien atentos. Sí, cuando bueno, él llegar era... a Sabás, ya sabían que iba... Que las cosas iban a ser rápidas. Rápidas, sí. Así es. ¿Cuántos campeonatos te tocó con Chivas? 7. Pues te tocaron todos, casi. Es campeonísimo. 7 campeonatos. ¡Qué bárbaro! No. Vean nomás. Ah, pues la traes, mira. Los siete. Siete. Ahí está. Con Pelé. Estás con Pelé. Edson Arantes, un nacimiento. Ajá. Isidoro, el Chololo Díaz. Híjole. No. Esta se la quité a mi hija porque no quería prestármela. Le digo, préstamela porque viene el profesor Mantega. Bueno, más Andale, que pues, camisa. No más que camisa. Híjole. Y cuando... Ese fue el Mundial de Chile. Después fuiste a Inglaterra en el 66. 66 en Inglaterra y el 70 de aquí de México. Pero el 70 ya no te dirigió Don Nacho, ya te dirigió Cárdenas. El güero Raúl Cárdenas. Hey. Pero vamos al 66. A ver. Platícanos tú anécdotas que hayas tenido ahí o cómo estuvo. Porque nos golearon. Nos goleó. Nos ganó Inglaterra. ¿Inglaterra? Con Bobby Charlton, Bobby Moore. Pues era una aplanadora. Era un buen equipo. Pero casi ya no me recuerdo de los jugadores de Inglaterra. De los demás equipos, ¿verdad? Pero sí estuvo... Sí estuvo. Estaba Nacho Treyes de entrenador. Sí, Nachito. Creo que ahí puso Don Nacho una línea de 5. Puso a Del Muro, al campeón. Al campeón. Al Gallo Jauregui. Al Gallo Jauregui. Y a Villegas. Y hizo 5. 5. Y luego. Y en la mata otros 5, en la media. Otros 5. Ah. Sí. Lo que no quería. ¿Y tú jugaste del lado derecho? Del extremo derecho. Pero eras extremo volante. Sí, a mí me dejaba libre. Tú juegas como quieras. ¡Ay, decía, caray! Es la confianza que me tenía. Y yo aquí lo hacía, pues, una cosa normal, aquí en mi pueblo. Entonces, todo el día jugando en el campo, ¿usted cree? La capacidad que tenía yo para patear el balón, para el aire. Sí, tenías buena condición física. Buena condición física, y luego era nada. Fui campeón nacional de natación también. ¡Ah, caray! Esa no me la sabía. Sí, fui campeón nacional en el Deportivo Chapultepec. Me zumbé a toda la... ¿En México? En México. Me zumbé a toda la República. Oye, porque ahí en el Deportivo Chapultepec, ahí estaban los mejores nadadores y los mejores clavadistas. Ah. ¿Te acuerdas de...? El entrenador era Mario Tobar. Mario Tobar. Y los clavadistas era Joaquín Capilla. Qué bárbaro. Joaquín Capilla. Luego estaba Botello. En fin, había... Juan Botello, sí. ¿Botella o Botello? Botella. Juan Botello. Todos ellos, sí. Yo no sabía entonces. Ah, pues ahí les di en la torre. ¿De Kroll o de Petro? De Kroll, sí. No, de Kroll. Oye, entonces... 100, 200, 300, 1500... Gran fondo, me zumbaba más gallón que... Oye, ya regresas y sigues con los grandes campeonatos, pero de esos 7 campeonatos, uno que te haya marcado, que hayas dicho, caray, qué bien estuvimos. Pues no se crea que eran fáciles, profesor. No, qué fácil van a Y menos ser. Con el Guadalajara, porque todo el mundo quería darle en la torre. Pues es que era el referente era nuestra, de todos. Era nuestra mayor satisfacción. Que no nos dejábamos amedrentar. Por nadie. Y muchas anécdotas, como por ejemplo esa de que le digo de Zacatepec, donde jugaba el güero... Cárdenas, ay, cabrón. Era duro. Duro. Era duro. Oye, ¿y en León te tocaron Di Florio, Los Razo? No,
Di Florio y luego el Mulo Gutiérrez. El Mulo Gutiérrez. No, no, profesor, no, no. Olvídese. No, es que... Yo corría con la más dura. No había defensa que usted dijera, ah, me va a tocar fácil. No. No, al contrario. Estar listo para brincar porque llegaban y se no, los zumbaban a uno con todo. El León tenía jugadores que metían la pierna el Mulo Gutiérrez. Pues, ¿y en qué forma? ¿Nunca te lastimaste, verdad? No. Bueno, sí, una vez. No, pero lesionar así fuerte. Pero de los tobillos. Ah. Me los ponían como... Después te daban y te golpeaban. Llegaban y... ¿La rodilla no? No, de la rodilla no. Fíjate nomás. Hijo de... No, era una... Cuando íbamos a Zacatepec, era un... Era una sensación de cómo iba a jugar yo o qué iba a hacer para quitarme esa marca tan férrea que ponían los defensas, cañeros. Los cañeros, ay, pero pues cañeros, imagínese usted. No. ¿Cuál es el defensa que más trabajo te costó a nivel nacional e internacional? Hay muchos, profe. Estaba el Gallo Cauri. Oh, una estrella. Una estrella, pero como arreaba el Jesús del Muro. No, elegante, pero elegante para jugar, pero también... No, 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 del Muro. Yo, con el debido respeto, ¿no? Rafa Márquez, un gran, gran defensa, que hizo mucho por México. Sí. Ganó muchos torneos. Pero yo vi jugar a los dos y vi al campeón. O sea, del Muro, Rafa Márquez y el campeón. Para mí, son los tres mejores defensas centrales que he visto yo. Ajá. A través de toda la historia. Sí. Del Uno era más técnico, más elegante. Sí, muy jugar. Elegante y sabía colaborar. Sabía pero jugar. A la hora de meter... Ah, cuidado. Sí. Metía. Y luego después... el campeón era el más... No golpeaba tanto. Él salía con el campeón con la era más técnico. Sí, él salía con la pelota. Sí. Y en la portería cuando tú estabas, estaba Nacho Calderón ya, no, se había estaba retirado. El Tubo Gómez. Estaba todo el Tubo. Tubo Gómez. Por cierto, te mandó saludar Nacho. ¿Nacho? Sí, me dijo que es tu cuñado. Bueno, ya se lo dije antes de que me lo dijera. No, por eso él me dijo. Y le pregunté, oye, Nacho, ¿es que se casó con tu hermano? No, dice, yo le di a mi hermano. Eso me lo dijo Nacho Calderón. Una broma. Sí, no. ¿No? Él era un muchacho jovencito que ustedes lo empezaron. Sí, muy sano. Sí, sí. Los dos también, el... Y Carlos. Y el pinche Carlos. Pero, y Carlos. Y Carlos me decía, cuñado. ¿Cómo ve? Ah, uno se echaba. Sí. El otro. Decía, cuñado, ¿qué? ¿Qué pasó? No, pues esto. Ah, está bien. Oye, y terminan los 7 campeonatos. Creo que te vas a León o te vas al Jalisco. No me acuerdo, profe, ese mes que me fui a León. A ¿no? León. Sí. A León. Y en León también había buen cuadro. Había buen cuadro. ¿Quién era el entrenador? ¿De León? Don Luis Grill. Don Luis Grill, que después vino a Tecos. Ah, no sé. Sí, vino a Tecos. Sí, pero allí tenía unos jugadores sus buenos. Sí. ¿Cómo quién? Pues Luis Estrada. Ah, el chino de aquí, del Salto Jalisco. No, el chino Estrada. Campeón goleador. Campeón goleador. Y jugó en Cruz Azul. Tú lo hiciste campeón goleador porque le decías, métela. Tómala, Luis, métela. No, era muy buen jugador. No, Luis tenía una fuerza en las piernas, profesor. Muy buen jugador. 2-3 jugadores se le ponían por enfrente y a los 2-3 se los llevaba. Tenía una facilidad muy buena. Estaba fuerte. De ahí, del Salto Jalisco. Del Salto Jalisco, sí. ¿Quién más estaba en León? En León estaba también... Híjole, pues ya se me escapa. ¿Echeverry? ¿Quién? ¿Echeverry? No, ¿el argentino? No. Ya era puro mexicano. Puro mexicano. Entonces estaba... Pues estaba el Mulo Gutiérrez todavía. El Mulo Gutiérrez, se me escapa, sí. No, ya se me escapa, profe. ¿Carvajal? Toño Carvajal era el entrenador. Ah, qué portero, ¿verdad? Me tocó de entrenador. Ay, qué portero.
Ustedes van a hacer lo que les diga Chololo, les decía Toño. Bueno, yo acá de afuera voy a componerles un poco, pero adentro él es el que va a mandar. Fíjate qué importante acabas de decir algo. En la actualidad, les falta a los equipos tener un líder. Don Nacho decía, yo soy el entrenador aquí afuera, pero adentro tiene que haber un líder. Y es líder para las cosas buenas. Claro. Líder claro. Futbolísticamente. Cuando aprietas, cuando bajas, cuando etcétera, etcétera, que se entrenaba. Háganle caso, sí, decía sí. Nacho, háganle caso. Y también, es, sí. Y también Carvajal decía lo mismo. Sí, pero Carvajal era un líder ya de por sí. Sí, ¿verdad? Era un señorón. Porterazo, ¿no? Sí. Y como persona... No, pues... Excelente persona. ¿Cómo decía? Tenía un dicho que decía, compa, ¿cómo? ¿Cómo? Decía compa, ¿o cómo decía? Ah. Ahorita me recuerdo, pero no. Toño Carvajal, otro como tú. Una gran leyenda del fútbol mexicano. Y después de León, ¿te viniste al Jalisco? Al Jalisco, es correcto. Ya, en el Jalisco, pues no sé quién estaba, pero... Había buenos jugadores. Ah, no, sí. Muy buenos jugadores. El Jalisco, bueno, primero era Oro. El Oro, él cambió el nombre de Jalisco, el Oro. ¿Verdad? ¿Estaba todavía el niño Ursúa, el presidente? No. No me acuerdo, profe. ¿Para qué lo voy a mentir? ¿Quiénes jugaban en el Oro contigo? Pues Ramiro Navarro. Ah, el Taquito. No, había buenos jugadores. Oye, entonces, ¿el Tamal Asensio? El Tamal Asensio. ¡Ese daba pata! ¡Mi tamalito! Sí, el qué bueno que eres mi... ¿Pasa la bueno, bola o pasa el hombre? Pasa el balón menos el señorón. Y le decías, qué bueno que estoy contigo. Que soy tu entrenador. Porque sí. No. Había buenos... ¿No te tocó Mauro, el defensa central de Brasil? Sí, cómo no, también. Después se fue a Toluca. A Toluca. Mauro. Oye. Qué bárbaro. Yo hacía muy buenas amistades con los extranjeros. Con todos, ¿no? Con todo mundo, sí. Pero había jugadores que... extranjeros que me... les veían la cara, pues, la satisfacción de verme, de saludarme. ¿Verdad? Qué bueno, ¿no? Por ejemplo, Lionel Sánchez. Lionel Sánchez era un extremo izquierdo chileno. Buenísimo. Que fue el que le dio... a Chile le dio muchos pase, triunfos. Sí, el pase para un mundial, pero no me acuerdo cuál. Sí, fue Leonel. Y yo estuve Sánchez. Con él en allá en su tierra. ¿En Chile? En Chile. Estuve allá con él. Tenía una... vendía deportes, empresas del deporte, una casa de deportes. Ah, Leonel. Y luego me invitó al Parrón. ¿Qué es el Parrón? El Parrón era un restaurante donde hacían unas parrilladas. No marisco. No, parrillada. Ah. Carne de, sí. ¿Cómo se llama? El chorizo y todo eso. Panela y. Oh. No, hombre. Leonel Sánchez. Un extremo izquierdo. El Botija le decía. Muy habilidoso. Y vamos a hablar del rey. ¿De quién? Del rey. ¿De Pelé? Sí. No, era un Te tipazo. Tocó jugar contra sí, él. ¿Cómo no? Te tocó jugar contra él. Sí. Y ¿Qué hiciste alguna amistad? Sí, pero yo en español y en Portugal, pues... ¿Portugués? En portugués. Le dije que si nos cambiamos la camisa. Sencillo, ¿verdad? Y ya, se terminó el partido, llegaba todo el mundo a quererle cambiar la paz. No. Ya se la, es la para tengo el Chololo. Prometida para él. Ya llegaba y me daba su camisa y luego me decía, ¿qué? Pues la tuya, dice, dame. Fíjate nomás, Pelé te pidió tu camisa. Dice, pues dame la tuya, pues, si no me voy a resfriar. Hijo, o sea... El rey te pidió tu camisa. Ese así juego... de sencillo. Sí, no. ¿Eh? Un tipazo.
Bueno, yo tuve una vez una oportunidad de estar con él. ¿Por qué? Se inauguraba el estadio de Torreón. Antes jugábamos en el Corona o la Casa del Dolor Ajeno. Sí. Y después hicieron el Territorio Santos Laguna y invitaron a Pelé y a Aguirre. Aguirre. Aguirre de entrenador de México, Pelé y yo me hicieron favor de invitar. Y me senté. Bueno. Estaba Pelé en medio, Javier Aguirre y yo. Y Javier es muy dicharachero. Fue mi jugador en Atlante. Ajá. Entonces. Y Pelé. ¿Usted estuvo en Atlante, profe? Sí. Estuve con Don Nacho. ¿Con Nacho Trelles? Sí. Yo estuve 24 años con pero el viejo. Nacho, en el Atlante, Nacho. Entrenando, sí, sí. Después de que salimos hasta ahorita lo sé. Después de que salimos de Cruz Azul, nos hicieron el favor de contratarnos. Y estaba Nacho Rodríguez, el Pueblita Fuentes, el Bonavena Ramírez, Jorge Blanco, Montes de Oca. Luego estaba Moses, el Gonini Vázquez Ayala, Jesús Rico, el Ratón Ayala, Lato. Luego el centro delantero estaba, Caviño se acababa de ir, estaba Ricardo Castro. Y de extremo izquierdo estaba... El Pata Bendita, ¿eh? No, me tocó Pata. No. Me tocó Rubén Anguiano. Y sí, buen equipo. Pero lo que me refiero es, todos esos grandes jugadores, pues también tú tuviste la oportunidad de enfrentarlos o ya en esa época no. Ya no, ¿verdad? No, ya no. ¿Cómo te retiraste tú? ¿En qué año? Pues de aquí me fui a León. De León me vine al Jalisco. Y creo que ahí terminé. ¿A los cuántos años terminaste? No, pues, ay, no me acuerdo. ¿40? No, ya, ya era veteranazo. Pero el que sabe, sabe. Ah, bueno, pues ya no hay necesidad de correr. Profe, pues más para ahí. Para ahí tocar, pero luego sabes cómo moverse. Que también tiene que ver mucho. Ah, claro. Para darle la ventaja al compañero. Adelante, atrás, al cuerpo. Al hueco. Al pecho. Según las cualidades. Bueno, eso me... Yo me refería a eso. Si usted es bueno con la cabeza, pues se las ponía a la cabeza. Si usted es bueno con el pie derecho, pues se las ponía al lado derecho. Si usted es bueno con la izquierda, pues se las ponía en la izquierda. O sea, estudiaba al compañero. Yo estudiaba al compañero. Si era ambidiestro, pues qué tanto mejor para mí, pues hasta sin ver. ¿Sabes qué era? Hasta sin ver se lo daba. ¿Sabes qué era? Ambisiniestro. Porque me las daban y las metí. No, bueno, pues sí, no. No, son cosas. Oye, qué cosas, ¿no? ¿Y a dónde más fuiste? Por ejemplo, en la gira que fueron, me acuerdo que Chivas fue a una gira por Europa. Ajá. ¿Tú fuiste? Sí, yo fui. A Checoslovaquia. Ah. Pero hubo una gira, creo que llevaron a Toño Munguía de refuerzo. De refuerzo. Sí. ¿Qué recuerdos traes de ese? No, profe, pues son recuerdos que se le van perdiendo a uno con el tiempo. Y uno. Pero hay veces que uno sin querer las recuerda. Ah, pues yo me acuerdo que esto y esto otro. ¿Te recuerdo una? A ver, dígmela. Dicen que estaban en Inglaterra y que ya ves, Chava Reyes era muy vago. Ah, vaguísimo el día. No, ese... Y estaba el jamaicón con una postal o una carta. Ah. ¿Ya te acordaste? Sí. Platícanola. Le decía jamaicón, oye, ¿cómo le hago para...? Y luego le dice, Reyes, tú no vas a abrirle al buzón. Y le dices a dónde la vas a mandar y ya le dices, ya le echas y sola llega ya. Por favor, dale experiencia. Pero le dijo, esa me la platicó Chava. Pero no te oyeron, grítala más. Pero estaban en Inglaterra y decía ahí, ¡a la experiencia!
No, ese Reyes. Ese era chavo pero, Reyes no, era. Era calado el camino. Terrible, ¿verdad? Muy, muy simpático. Y además, qué jugador. Qué jugador. Qué lástima que. Qué pues lástima todo, que. Lo que podría haber sacado a profe. Todo sí. Es una lástima de esa clase de jugadores. Sí. Híjole, hermano. Yo. Es muy feo comparar lo de antes con lo de ahora. No, no, me gustan no, las profe, comparaciones. Pero uno no es que se compare. Pero uno ve la facilidad que tienen para hacer las cosas y las hacen al revés. Sí, caray. Es terrible de que dice uno. Ves un jugador, dices, no, ese juega bien. Pero luego inmediatamente viene el recuerdo de otro. Y dices, caray. Por ejemplo, un jugador que creo que jugaba o trataba de jugar como tú es Cristóbal Ortega. ¿Quién? Cristóbal Ortega. De la América. Cristóbal Ortega. Ah, Cristóbal Ortega. Yo me acuerdo, sí. Lo tenía Roca. Y lo mandó a hacer la misma función que tú hacías. Hacía? Arriba y abajo. Arriba y abajo, arriba y abajo. Y tenía también habilidad y de, eso. De driblar. Sí, no, tenía unas cualidades muy buenas. Sí. Cristóbal Ortega. Cristóbal Ortega, sí, sí. Sí. Entonces, me recuerdo de él. Yo recuerdo a jugadores que tenían similitud con muchos de Chivas, ¿no? O con muchos de Cruz Azul. De Cruz Azul también, sí. A Cruz Azul era un equipo. Sí, cómo no. Ay, pues, acuérdese, mi cuñado también. Ah, a tu cuñado, por ejemplo, Francisco Mora, Paco Mora, llegó a los 15 años. Pero era un jugadorazo. Jugadorazo también de Acatlán de Juárez. Claro, llegó a Cruz Azul con una persona, no sé quién lo llevó, alguien de aquí, de Acatlán. No. Llegó no, y no, se metieron al edificio campo. De Cruz Azul. Ah, sí. Y nos iban a echar para afuera. Sí. Y venían en el elevador. Y en ese momento entra Alfredo Álvarez. Ajá. ¿Y tú qué haces aquí, chamaco? Y el señor que lo lleva, no, pues lo traía yo a prueba, pero. ¿Y qué tal juega? Pues para nosotros juega muy bien. ¿De dónde eres? De Acatlán de Juárez. Eres, y luego. Hecho. A ver, es de Acatlán, ¿de dónde es el Chololo? Sí. Y que mandan a hablar al señor Tapia. Nosotros le decíamos, un chaparrito, era el que nos paga. A ver, señor Tapia, que vean a este muchacho. Cheque a eso, y llévenlo a Cruz Azul y métanlo en la casa del club. Sí, nomás así fue. Y que llegue y pum, 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 pum. Y lo vieron y luego se quedó. Pues claro. ¿Y tú le enseñaste algo? No, yo qué, yo le iba a entrenar aquí, pero a correr y eso, a darle fuerza a la tierra. Jugaba re bien. Pues sí, pues claro, pues. Y luego de ahí viene el campeonato de para ir a Rusia. Ah. Y fue a la selección juvenil y quedaron subcampeones. Sí, sí. Quedaron subcampeones. Sí. Después llega Cruz Azul y al primer equipo, lo Nacho le gusta cómo jugaba. Y llegan los japoneses de la compañía, de una compañía de automóviles muy famosa en Japón. Y lo vieron jugar y lo escogieron. Y el licenciado Billy y Alfredo le dijeron a don Nacho, ¿qué onda con él? ¿Usted cómo lo ve? Déjelo para que se desarrolle más en otro lado. Y fue el único mexicano, no, fueron otros dos. Pero él se quedó más tiempo. Y luego ya llegó completo. Ta, ta. Sí, ¿no? Jugaba muy bien con la pelota. Y siendo lateral, salía como pero... si fuera... Lo bueno es que tenía su virtud. Sí. El de parar y tocar o darla de primera. De primera. No había. Yo pensé que tú le habías dicho no, algo. Pues entrenábamos ahí todos, ahí en el Juárez. Entrenábamos. ¿Y Órale. Tú por qué no lo llevaste a Chivas? ¿A quién? ¿A él? ¿A tu cuñado? No, pues... No sé por qué no lo llevé a Chivas. Sería porque no le gustaba a él Chivas. ¿Quién sabe? No, después jugó en Chivas. Bueno, pues después, ¿para qué? Ya, no, bueno, pues jugó en Chivas. Pero fíjate cómo son las cosas. De aquí de Acatlán de Juárez han salido muy buenos jugadores, ¿no? Empezando Isidoro Díaz, Mora. Paco Mora, el otro lateral,
que jugó en Chivas. Se me fue ahorita el nombre, muy buen jugador. De los antes estaba el Molonco Morales. Ajá. Centro delantero buenísimo. ¿No? ¿Quién más? No, pues no, no me recuerdo quién más había. No sé, pero de aquí de Acatlán de Juárez han salido. Sí. Buenos sí, jugadores. Muy buenos jugadores. Muy buenos jugadores. Oye, Chololo, ¿tú no quisiste ser entrenador? Sí, pero de los niños. Ah, ¿no, no querías de...? No, no, no. ¿Por qué? Porque me gustaba por eso, pero enseñar con todo... a los niños. Y, de eso y los niños me tenían mucha confianza. Bueno, es muy importante. Yo los ponía... me veían ahí en el Juárez, aquí en el club, entrenar y todo. Oiga, ¿me das permiso de...? Sí, ándale, pásate. Porque estaba la puerta cerrada con candado. Carajos, por abajo del... Se metían, ¿no? Ándale, ponte. ¿Dónde me pongo? Ay, de portero. Me devuelves las pelotas. Yo te... No, pero usted tira muy recio. Mira, te voy a tirar desde media cancha. Tú nomás vas a estar aquí para la que quede aquí y me la devuelvas. Ah, está bien. Pero yo... En vez de tirarle a la puerta, le tiraba al larguero de arriba para que pegara el balón y se me devolviera hasta media cancha. Y así perfeccionaba pero yo. ¿Por qué no, por qué no ser entrenador de este primer equipo? ¿No, no tenías esa ilusión? No, jamás, profe. Fíjate, entonces, jamás, porque eras... es muy difícil sí, controlar tanto carácter. Sí, es difícil. Unos fumadores, otros tomadores, otros parranderos, y no, no, no. Sí, es difícil, no es sencillo. Bueno, pues usted lo vivió mucho tiempo. Porque ve cómo tengo el pelo. Bueno, eso es por la canción, profe. ¿Cuál es la canción? Pues esa que dice, tengo el pelo completamente blanco. No, es que es difícil ser... Pero voy a sacar juventud de mi pasado, dice la canción. Tienes razón. Ah, no, y bueno... Pues eras... Ah, pues acá está el rey. Aquí está con tu compadre. Y luego mi compadre Javier. Javier Solís y luego José Alfredo. José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez. ¿Ibas a algunas reuniones de ellos? No, reuniones así. No, aquí estoy en el escargot, pero porque fue él. Pero el escargot... A buscarme. ¿Qué es el escargot? Era el hotel donde se concentraba la selección mexicana. El escargot en francés. El escargot era la oruga esa que... El caracol. El caracol, no sé, el caracol, ¿verdad? El escargot. ¿Y ahí fue entonces a verte? Ahí me invitó a comer. A un restaurante que está ahí por Insurgentes. Oye, pues es puras estrellas, man. ¿Mande? Puras estrellas. Sí, no, pues... Qué bárbaro. Pero... Si ustedes vieran la casa de El Chololo, tiene un museo, caray. Qué buenos recuerdos tienes de tantos buenos jugadores. Tantos buenos jugadores que tuvieron la oportunidad, ellos y tú también, de estar con ellos. Claro. Y hacer esa gran historia del Chololo. Díaz. Del campeonísimo. Del campeonísimo. Sí, es una satisfacción muy grande. ¿Ya no se reúnen? Es pues difícil. Ni sé, ya. Profe, pues yo aquí, ya ve. ¿Ya no sales? Aquí estoy feliz en mi pueblo. Bueno, la gente te quiere mucho. No, y deje de eso, pues, la familia y los hijos y... No salen, fíjate, como los estrellas, la mayoría, no salen como salen... Por ejemplo, Pelé. Tuvo un hijo, pero... No funcionó. No, bueno, pues es que nunca segundas partes fueron buenas. Profe. No, y la otra, pues, y luego un señorón de esa categoría. No, pues, qué difícil. Acá. No, está difícil. Para ti, que sigues viendo fútbol, te voy a hacer una pregunta que todos hacen. ¿Qué quieres mejor, Pelé, Maradona o Messi? ¿Tú qué opinas? Para mí el rey. Pues en eso... Jamás. Habrá otro como él. Coincidimos tú y yo. Pelé manejaba
pie derecho, pie izquierdo, y cabeza, cabeceaba y pegaba. ¿Y cómo saltaba? ¿Y cómo brincaba? Yo creo que de la viga esa, para abajo. No, 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 brincaba, no. Una potencia en las piernas. Ahora, Messi es muy buen jugador. Sí, pero tiene no. Una pierna izquierda. Por la izquierda. Pues sí. Y Maradona también, y no brincaba en lo que brincaba. El Yo también creo, con el debido respeto siempre, creo que Pelé fue el número máximo, uno. El número uno. Yo tuve la oportunidad de ver a tres de esos. Y tuve la oportunidad de ver a los mexicanos que hicieron época como tú. Isidoro, cuando yo te iba a ver jugar al estadio, híjole, hermano, yo decía, qué bien juega. Te veía a ti, veía a Toño Munguía, venía Fernando Bustos. Ah, bueno, pues está hablando de puro crack, profe. Te voy a platicar una. Fernando Bustos y yo estudiamos en la misma secundaria. ¿Ah, sí? En la 14, sí. Está junto a Televisa, en La Revolución. Y luego pasas a Avenida Chapultepec y había dos campitos chiquitos de tierra. Y ahí jugábamos los de la secundaria contra los de la vocacional, del Politécnico. Siempre ganábamos. ¿Sabes por quién? Pues por Fernando. No, decíamos, sí. Jugamos de pelotita. Era una pelotita que tenía muchos gajos, no sé, de colores. No, pues Fernando. Pero era de aire. Pues ya venía así infladito, sí. ¿Sí? Sí. Por eso, pero de aire. Sí. No, yo jugaba con de trapo, no, de medias, de mujer, sí, le atacábamos y luego le daba vuelta y luego otro pato. Y de trapo, con esa, y descalzos. Qué bárbaros. Nomás chillaban las suyas. Y si no te las cortaban, no, pues, no, se te levantaban. Pues esto, Fernando, sí, Fernando fue para mí... No, sí fue... Muy, muy buen jugador. Muy buen jugador. Un que se icono. Sí, sí, sí. Fuera de serie, fuera sí, de serie. Sí. Como tú. Bueno. Lástima que se nos adelantó. Sí, eso es lo malo. Se nos adelantó. Pero yo quisiera que viera él y todos los demás para seguir saludándolos de vez en cuando. ¿Eh? Sí, aunque bueno. Pues aquí encerrado en el pueblo. Pues. ¿Te acuerdas cuando fuimos con Don Nacho? Sí, cómo no. Nos fuimos a verlo a su casa en Cuernavaca. En Cuernavaca, Yo llevé la expedición. Sí. Eli Cárdenas, tú, Daniel Guzmán, Camaliel Ramírez. Camaliel Ramírez. Ahí ¿Cómo se llamaba la hija de Nacho? La más grande es María Eugenia. No, la otra. Leticia. Leticia. Y su Leticia hijo. Treyes. Sí, la más grande era. María Eugenia. Es pues Maru. Y luego Polo, luego seguía Lalo y luego seguía Leti. Uh-huh. Y cuando murió, bueno, pues no tuve la oportunidad. No, hombre, qué tristeza. Pero bueno, tan grande. Chololo, Isidoro, yo te digo Chololo con mucho cariño, No, Isidoro, como la esto verdad. Es más impuesto a Chololo que a Isidoro. Bueno, la verdad es que nosotros en Legends, mi jefe es, pues te damos las gracias, Javier, Lalo, Pedro, de que nos diste la oportunidad de recordar y de que los jóvenes sepan quién es una estrella, un ícono del fútbol mexicano y mundial. Porque cuando te veían jugar decían, caray, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de platicar contigo y que la gente te recuerde. Pues aquí estamos a la orden, profesor. La vez que vengan aquí, con mucho gusto, esta es su casa. Muchísimas gracias. Y estamos a la orden. Pues muchísimas gracias. Pues no tengo más que agradecer también a Legends de que nos da la oportunidad de que recuerden a estas grandes estrellas como es Isidoro El Chololo Díaz. Muchas gracias.
conociendo a las leyendas.